Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo este cóctel llamado gin de mermelada de fresa. Espero les guste y para eso vamos a comenzar. Para hacer este cóctel ocuparemos nuestro vaso coctelero y ahí agregaremos nuestros ingredientes. Como primer ingrediente agregaremos 30 mililitros de ginebra. Pueden agregar el ginebra que ustedes tomen o el que tengan a la mano. Después agregaremos mermelada de fresa casera. Aquí arriba les dejaré un video de cómo se hace la mermelada casera. Y agregaremos 2 cucharadas de mermelada. Y después de haber agregado nuestra mermelada, procederemos a agregar cardamomo y agregaremos solamente una pizca de cardamomo. Esto le dará un buen sabor a nuestro cóctel, ya que el cardamomo es una especie de hierbas, así que esto nos sabrá aún más rico. Y también agregaremos unas hojitas de hierbabuena y agregaremos de 4 a 5 hojitas de hierbabuena. Y por último agregaremos hielo para poder chequear nuestros ingredientes. Después de haber agregado nuestro hielo, taparemos y chequearemos por unos 10 a 15 segundos y tratar de enfriar lo más que se pueda nuestros ingredientes. Y también les recuerdo que si les está gustando este video, se suscriban a mi canal, le den a la campanita para que les lleguen todos mis videos. Y así no se pierdan de mi contenido. Después agregaremos en nuestra copa, de preferencia les recomiendo que usen una copa balón o una copa para gin, y procederemos a enfriar bien nuestra copa. Yo utilizaré esta copa porque es la que tengo y es la que me gustó. Una vez que enfriemos nuestra copa y si no llenamos bien de hielo, procederemos a llenar nuestra copa de hielo hasta el tope. De esta manera, y después con nuestro colador serviremos nuestros ingredientes. Y por último agregaremos nuestra agua quina, con esto rellenaremos nuestra copa o nuestro cóctel. Para servir su agua tónica, ustedes pueden apoyarse con su bailarina o cuchara bar y servir de esta manera. Así llenaremos hasta el tope nuestro cóctel. Y por último decoraremos de la siguiente manera. Antes de decorar agregaremos unas bolitas de enebro. Esto también le dará un buen sabor a nuestro cóctel. Aplastamos un poquito y se las dejamos caer en nuestro cóctel. Y para la decoración ocuparé la mitad de una canela de esta manera y en esta forma agregaremos un poquito de mermelada. Con nuestra cuchara bar agregaremos la mermelada en nuestra canela. De esta manera se la pondremos a nuestra canela. Y así decoraremos nuestro cóctel. Les recuerdo que ustedes pueden decorar a su gusto y yo voy a decorar de esta manera. También agregaré un poquito de hierbabuena.
Y bueno amigos, hemos llegado al final de este video. Espero les haya gustado este gin de mermelada. Y si fue así, suscríbanse a mi canal y compartan y denle a la campanita. Y nos vemos hasta la próxima.